Bueno, estamos con Leo Bren, ¿eh? ¿Cómo estás ahora? A horas de salir, le contamos a la gente, esto sí que es una locura, ¿eh? A Ushuaia en un tractor modelo 55. Y no cualquier tractor, un tractor bien argentino, un pampa. No, por supuesto, no. Hay que aclarar eso, ¿no? Porque no es un tractor cualquiera, sino que es un tractor de esas características que son bien complejas de hacerlo funcionar. No es un tractor moderno que tenga arranque eléctrico, claro. ni comodidades, no. Sí. Es un tractor bien antiguo que hay que precalentarlo con una garrafa, tiene todo un proceso. Ajá. Y bueno, así que no es cualquier cosa. ¿Y es la primera vez que se hace una Sani de estas características? Mirá, nosotros la verdad no investigamos nada, salimos, claro. dijimos con Franco. Es que dijeron vamos a entrar al libro de los Guinness, dijeron no, vamos. No. Pero ¿cómo surge la cosa de decir, bueno, nos vamos a Ushuaia? ¿En un tractor? No, yo vine hace 20 días acá y le digo, Franco, está el Bamba ahí, le digo, marcha bien, le digo, ¿qué? Vamos a dar una vuelta. Y dice, bueno, vamos a hacer un viaje. Y le digo, bueno, vamos para Ushuaia, le digo. Pensando en 2, 3 meses, 4 meses para prepararse, porque son muchos preparativos. Y me dijo, Franco, bueno, vamos en 15 días. Y le dije, bueno, vamos. Así que organicé mis cosas, él organizó la suya y acá estamos. Porque estas cosas, digamos, si no las hacen caliente, no las hace más. No. Si vos decís el año que viene lo hacen. No las hace. Ya el que viene dice, no, mirá, empecé con unas cosas de la casa, yo tengo esto, tengo lo otro, y es imposible. No, nos metimos de lleno a esto acá y dijimos, vamos, y bueno, estamos con todos los amigos colaborando, laburando y tratando de terminar todo. Pero este tractor, para poner en contexto a la gente que ya está viendo imágenes, ¿este tractor lo tenían con qué destino? ¿Para laburar en el campo? No, este tractor es de Marcelo Boreto. Ajá. Que él tuvo la amabilidad de cedérnoslo, si no sería imposible. Lo tenía como un chiche, digamos. Lo compró hace, no sé, 4 o 5 años, después lo hizo restaurar y... Porque es como una pieza así de antigüedad, de reliquia. Sí, ya esto es obsoleto, claro. Para trabajar. Es un tractor de 55 HP que no es insignificante ahora con los tractores nuevos que hay. Claro. Se reemplaza muy fácilmente, con menos costo, más velocidad, con... Así que bueno, esto era medio un chiche de Marcelo y se lo pedimos y... ¿Y cómo? Cuando le dijeron de uno, mira, queremos el tractor tuyo para ir a... No, dijo, ni un problema, dijo el tractor. Primero le habrá dicho, usted es tan re loco. No, sí. Eso, digamos. O sea, esa fue la primera, pero ni un problema, la verdad, de 10. Me dijo, hagan como quede usted el tractor. Y bueno, y ahí le hicimos todas las modificaciones, cabina. Claro, porque no tiene las cosas originales, digo, tuvieron que reformar las cubiertas para viajar. Sí, no, le subimos el rodado unos 20 centímetros. Para poder lograr un poquito más de velocidad. Un poquito más de velocidad, estamos hablando de pasar de 20 a 23, ¿no? Es claro, que, sí. Que va a ir a 50 o a 60. Y le pusimos una cabina, le pusimos un asiento doble, bueno, estéreo, luces. Que en realidad no tuvieron tanto tiempo para andar reformándolo, como decía, en 15 días. Nada, de 15 días, de los cuales yo estuve una semana acá. Laburar hasta las 2, 3 de la mañana y bueno, y hoy va a ser otra vez hasta las 2, 3 de la mañana para tener todo para ya camino. Salir mañana. Y en tu caso, ¿vos sos casado, Leo? ¿Cómo es la situación? No, estoy de novio. Ah, de novio. Sí. Me decía la novia, che, me voy de viaje con Goy. Ah, sí, ¿cómo que te vas de viaje? No, bueno, nos vamos en tractor a Ushuaia. No, pará, ¿qué me estás diciendo? No, un poquito acostumbrada a alguna locura está, no a esto, pero claro, no. Me pase con esto acá, la clava al ángulo, digamos. Pero me apoya como siempre en todo, la verdad que. Y la familia, el viejo, que le ve que está ayudando, ahí cooperando. Está enloquecido. Está enloquecido. Yo quería venir junto, mi viejo, pero no, imposible. ¿Tu viejo quería venir junto también? Sí, quería venir junto. Pero no, hay lugar para dos apenas. Claro. Apenas. Así que ya tenemos todo listo, estamos a hora de salir y no todo listo, pero esta noche vamos a terminar todo, si Dios quiere. Y escucha, ¿y cómo van a organizar? ¿Cuántas horas por día van a viajar? Mirá, la idea que fija que tenemos es llegar a Junín de los Andes, que ahí más o menos cambia el clima, meterle todas las horas que podamos de luz, a lo que estamos habilitados a viajar de día, hasta Junín de los Andes. Y ahí, bueno, levantar la pata y ir acampando en algún lago, tranquilo. Por ahí llegar hasta Bariloche, porque disponemos de 20 días para estar de vuelta acá. Ajá. Entonces, vamos hasta Junín de los Andes, que calculo que en una semana estaremos allá. ¿Cuántos kilómetros son? Y a Junín son 1.300 más o menos. Calculo que en una semana estamos y ahí, bueno, levantamos la pata y vamos despacito disfrutando. Porque esa es la idea, ¿no? Ir a disfrutar, no ir a hacer ninguna carrera con nadie, ni ninguna cosa rara. Tampoco estás como para hacer una carrera. A 23 kilómetros por hora, ¿no? Te vas una bici, ¿eh? No. Y llevamos, bueno, todas las cosas para acampar, no nos va a faltar nada. Y llevamos una moto también de apoyo, por cualquier cosa. ¿Qué tipo de moto? Es una moto mía, es un WR250. Es un moto enduro.
que por ahí te sirve para ir a buscar más combustible. Sí, o ir a hacer algún mandado, sí. Si te olvidaste la sal, tenés que estar media hora poniendo en marcha el tractor para, claro, para ir a comprar un kilo pan o algo. Claro. O cuando vas llegando a algún pueblo, uno va, busca el lugar donde quedarse y eso, entonces, para que sea más dinámico todo. Claro, sí, no, porque... No, y aparte por cualquier eventualidad, ojalá no pase nada, pero... Con la moto va ligero, viste, con esto de 22 a fondo puede pasar a 27, pero nada más. Claro, alguna parte planchado, sí. Ganá un 2 kilómetros. Capaz con alguna una bajada, 2 kilómetros más. Pero bueno, ya que queda poco tiempo, en un par de horas van a estar saliendo, vamos a hablar un ratito con Coiso, que nos cuente un poco, pero la verdad que queríamos compartir esta experiencia con la gente porque nadie sale del asombro. Me imagino que se lo comentás, no lo comentás mucho, porque el tipo se lo comentaste tiene... 15 minutos, pero ¿cómo no? ¿Pero cómo van a hacer? ¿Qué? Sí, oíste, no, que la gente se pone, si te lo pones a pensar, a ver, hay gente que se ha recorrido Latinoamérica en bicicleta y todo, y esos tipos que lo han hecho tampoco lo pensaron tanto, porque si vos lo pensás tanto, el esfuerzo, todo, no. ¿Viste? No, nosotros no pensamos nada, pensamos que tener todos los elementos y salir y después, claro, veremos qué. Sí, hay tarjeta de crédito, hay celular, hay todo, digamos, hay cualquier todo. Inconveniente. Sí. Lo importante es subir y disfrutarlo. Ni hablar, es la idea, disfrutar y desenchufarse un poco, que uno está tan enchufado siempre con el trabajo y... Y bueno, esto es para eso, claro, para desenchufarse. Fibrón también llevan, ¿no? Sí, fibrón bien grande. Sí, bien grande, tras grueso. Con mucha tinta. Así que bueno. Che, bueno, Leo, seguí laburando, lo dejamos, hablar un ratito con Franco, a ver que nos cuente su experiencia también. Dale, Karim. Super Bingo 2015, el bingo de la gente. El bingo de la gente. 5 espectaculares autos, 0 kilómetro, un Chevrolet Tracker, 2 Chevrolet Aveo, 2 Chevrolet Onix, además de 5 motos y 3 Smart TV LED. Más de 146 mil pesos en bolillas extras y 30 mil pesos pueden ser tuyos con el Super Bingo recargado. Si pagás tu bono de contado, podés ganarte otros 100 mil pesos. Con Tarjeta Mutual, este año participás del sorteo de 20 mil pesos y de 20 smartphones en sorteos extras. Muchos premios, muchos ganadores. Con Super Bingo, ganas o ganás. 46 años haciendo ganar a la gente. Super Bingo del Club Atlético Argentino. Sorteo final 31 de enero de 2015. Bueno, Coison, Franco Coison Grill, ¿eh? O sea, el mismo que mañana se va a embarcar en ese tractor modelo 55, recién hablábamos con el Leo. Qué locura, ¿no? Sí, así es, sí, un lindo... Una linda aventura. Una linda aventura, por supuesto, porque en auto, en moto, es más fácil y bueno, pero usted, estamos a tiempo. A vos nunca te gustaron las cosas muy fáciles. No. ¿Por qué uno siempre agarra el camino más complicado? Y siempre estamos a tiempo después de... Es más cómodo. Claro. Aprovechar ahora porque esto nos va a castigar bastante físicamente. Sí. Me imagino que eso, porque viajar a esa velocidad, porque no es lo mismo vivir un auto con amortiguación y todo. Claro, esto es rígido. Claro. Estresa bastante, calculo. Ajá. Los saltos, se siente todo, ajá, todo el camino. Pero me imagino que lo habrán planeado también como un viaje para... Bueno, Leo me decía un poco, es distender un poco. Sí, por supuesto. Tenés que estar distendido porque si estás pensando en llegar... No, por supuesto. No, acá no, tenés no. que estar dispuesto a disfrutar de todo el viaje. Seguro, vamos a ir un poquito más apurado, digamos, de acá hasta cruzar la Pampa, que no hay nada para ver. Claro. O poco. Y después sí, ya nos vamos a relajar más cuando entremos, claro, más al sur, que sea Río Negro, Neuquén, eso sí. Ahí lo vamos a hacer un poco más tranquilo. Claro, me decía Leo que medio surgió así a los ponchazos. Ahí está el Pampa, vamos a hacer un viaje, bueno, vamos a Ushuaia. Estábamos charlando como estamos nosotros dos ahora, al lado del tractor, y bueno, y salió hace 20 días, 15. Claro. Por eso estamos todavía ahora con ultimando detalles. Claro. Y escucha, le preguntaba a Leo lo mismo. Con el tema de la novia, en tu caso, con tu mujer, con tu chico, cuando dijiste la... No, ¿saña? Por suerte ningún problema. Tengo que agradecerle muchísimo a ellos que siempre me apoyan toda la locura. Y no, contento. Por lo menos todavía lo avisé 15 días antes. Claro. Hay veces que la aviso uno o dos antes. Pero no, ningún problema. El Facu me ayudó muchísimo con la parte mecánica, la instalación eléctrica del tractor. Florencia, mi hija mayor, también estuvo pintando,
bárbaro. Como que se fueron embarcando todo. Sí, sí, por supuesto. Checo, bueno. ¿Y llevan herramienta, algún repuesto, algo para algo en tenemos, caso que surja? Algo de repuesto y sí, herramienta, por supuesto. Uh-huh. Porque anda muy bien, está todo bien, pero no deja de tener 60 años el tractor todavía. Claro. Tiene su campaña, pero bueno. Escucha, ¿y llevan una casilla? Llevamos un trailercito que fabricamos también hace 15 días empezamos y bueno. ¿Y qué van a llevar ahí? Y la ropa, comida, los elementos de campamento, ajá, parrilla. ¿Piensan ir parando, etcétera, acampando, cocinando ahí? Sí, sí. Salvo acá, si hace mucho calor, bueno, pararemos, claro, en algún hotel, un hospedaje, claro, o en el sur. En el medio de la ruta, ni medio con hambre, viajando, parrilla, tenedor, sí, libre. Tiramos la ancla. Sí. Si no se cruza algún bicho, una liebre o algo. Y claro, y por ejemplo eso, bueno, tenemos todo. No sé, ¿para la casa algo llevan? ¿Para la pesca? Tenía pensado llevar un rifle, pero después un arma acondicionante, como decíamos, para dejarlo solo el tractor o por ahí, o si tenemos que cruzar después la frontera Chile, ya no. ¿Y cómo van a hacer, por ejemplo, para cargar combustible? ¿Con el tanque lleno cuántos litros le entra este tractor? Debe tener unos 70 litros. 70 debemos viajar todo el día tranquilo. ¿Tenés que viajar todo el día? 12 horas de marcha debemos tener de autonomía. Y bueno, en el tráiler justamente también es parte para eso, llevar combustible, aceite, agua. Ajá. Pues porque líquidos. Acá uno pierde el registro de cuánto te puede bajar. Claro, porque que nunca lo controlamos. Claro, nunca se controló de esa manera. Usamos muchos pampas, pusimos muchos en marcha y nunca controlamos. Claro. Y viajamos, hicimos unos viajecitos que traíamos para acá de 100 y pico de kilómetros, pero jamás controlamos el consumo. Ajá. Pero yo calculo que va a estar unos 4 litros la hora, 5. Claro. No es decir que en el tráiler llevan otro... Y llevamos un día y medio más de viaje de combustible. Claro. Porque en el caso, me imagino, porque hay lugares donde no van a encontrar estaciones... Por supuesto, en el sur, la Pampa, ahí donde no hay nada, vamos a tener que estar provisto como para viajar 2 días, claro, sin abastecimiento. Me decía que no les dio tiempo ni hacer logística, porque ustedes no es que fueron hablando gente nada, en otros nada, lugares... Nada, porque dedicamos... yo les decía, a mí me llama la atención, digo, bueno, una hazaña de esta tiene que tener un sponsoreo, claro, una marca de tractor, un par de cosas... No hay, claro, nada, claro, se hizo todo lo... No, están a tiempo todavía, claro, sí. El que quiere colaborar, bienvenido, pero no. Salió la idea, nos pusimos a trabajar los dos y no, nada. Hicimos una página en Facebook nada más, chiquita ahí, que ni alcancé a subir fotos, 2 o 3 nada más, no. Claro. Pero bueno, aparte como lo hacemos para nosotros, Sí, no lo pensaron tanto comercialmente. No, para nada. No comercialmente, pero por ahí puedes zafar muchos gastos. Ya se arrimaron muchos amigos a trabajar. Me decían el tema de las cubiertas que se las donaron. Sí, Marcelo Boreto, que nos donó el tractor, nos consiguió las cubiertas que nos... Porque las cubiertas no son normales. No, esas las diseñamos con el Leo, el dibujo más o menos, para andar en la ruta y por las dudas si vamos a agarrar barro. Porque no vamos a hacer todo ruta, vamos a ir por caminos alternativos. Y bueno, estuvimos estudiando un poco y salió ese dibujo, que lo pudieron hacer, por suerte. ¿Y de dónde la gente que le hizo el dibujo? La gente de Morteros, Rivarosa Neumático. Ajá. Lo van a ver seguramente por internet, Rivarosa Neumático. Sí, por supuesto. Se lo vamos a mandar. Por supuesto. Se lo vamos a mandar porque la actitud que tuvo. Por supuesto. No hay muchos tipos que viste Marcelo Boreto, el Gustavo Benzo, Mariano Barbero, el Maxi Besone, Facundo, mi hijo. Toda la gente que nos ayuda siempre se van sumando, bueno, y agradecido a todos, mi, claro, familia de Leonardo, el padre que nos da una mano, Eduardo Novak, y me estoy olvidando seguramente un montón de gente que nos dio una mano, ya nos han ofrecido combustible por el camino, ajá, acá, algo de combustible, y bueno, yo voy sumando a la gente porque la verdad que pegó bastante. Claro, sí, porque a todo el que... Es algo que fuera de lo normal. Claro, es fuera de lo normal.